China Fernández, gracias. Y aquí estamos. Y no me van a creer que ya descubrí. Me metí a YouTube para buscar algunas cosas. Gracias por sus estrellas, Laura Rivera, gracias. Para buscar algunas cosas sobre mi página. Porque mi página, pues, antes se me conectaba muchísima gente, ¿verdad? En los en vivos y todo. Pero tengo un problema. Tengo un problema en la página. Se llama restricción. Y ya busqué cuál era el problema y todo. Y ya lo encontré. Ya lo encontré. Y primeramente, Dios, en 19 días vamos a empezar otra vez normal. Con una restricción menos. Porque tengo dos ahorita. Tengo dos problemas. Pero gracias a Dios aún así se conecta la gente. Y pues me saludan y aquí están. Aún así. Les quería comentar que yo creo que me voy a esperar para subirles el video oficial. Por la razón de que mi página está todavía con el problema. El problema pasó el día 7 de junio. Entonces ahora estamos a 19. Y el problema son de 30 días. Ese problema. Entonces si estamos a 19 o el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevo 12 días con el problema. Entonces faltan 18 días para que se me quite este problema que tengo aquí en la página. Y yo creo que en 18 días les voy a subir el video. 18, 19 o 20 por allí, ¿ok? Para que estén al pendiente, que viene siendo, a ver, estamos a 19, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Ahí serán 18, 19, 20. El día viernes 8 o sábado 9, por allí lo voy a soltar. Por esos días, más o menos, el día 8 o día 9 de julio, voy a soltar el video oficial de Como Tú No Hay Dos. Porque ahorita no me conviene. No me conviene. Yo quiero que le aparezca mucha gente y que Facebook se lo ponga a mucha gente. Y pues es lo que me voy a esperar. Porque la página tiene un problemilla ahorita ahí. Y tiene el alcance. Ya lo tiene a la mitad. El alcance ya no está abierto. Está cerrado. Y ya mis videos ahorita no se pueden hacer virales tan pronto. Entonces tengo que esperar a que pase ese problemita. Pero ya no va a volver a pasar ese problema. Espero que no haya otro. Ese problema era porque algún mensaje que algún amigo o alguien me saludaba con una palabra así jugando algo. Y al poner una palabra yo que se me salga con una sola. Facebook lo detecta y ya. Al detectarlo, Leoncita Mosa, gracias. Al detectarlo automáticamente se infringen las normas de Facebook. Y yo, gracias a Dios, mejor voy a seguir trabajando directo. Voy a seguir haciendo mis cosas bien derechitas. Ya no voy a comentar nada de un comentario malo ni un mensaje malo. Y a veces por eso la gente mala lo cuca a uno. Lo cuca a uno, que uno se enoje para que uno diga groserías y eso. Y para que a uno lo restrinjan. Ese es el truco de ellos. Ese es el truco de ellos. Quererlo provocar a uno para que uno caiga en la tentación y en la provocación de ellos. Pero ya no lo van a conseguir. Eso ya, hasta ahí llegó. Ahora vamos a ver, miren, yo ahorita mínimo debería tener 10,000 a 12,000 a 13,000 a 15,000 conectados. Ese es el alcance que tiene mi página. Pero vamos a esperar a ver si ya en 18 días se quita. 18 días o pues no sé cuántos días más. Pero ya estoy feliz porque ya supe cuál era el problema. Ya estuve editando ahí otros problemillas que había tenido. Allí me enseñó todos los problemas que he tenido en mi página. Y estuve descubriendo. Y me borraron algunos videos que yo ni me acordaba. Y esos videos me los borraron porque según infringían las normas. Y yo ni en cuenta me daba. Entonces ya me fijé cuáles videos son. Y ya voy a tratar de no subir videos de esos. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo.